Damos la bienvenida a un nuevo episodio del Catálogo Divino, donde la sabiduría del Evangelio, reflejada en la vida de los santos, no se acaba. Somos incesantes peregrinos en búsqueda de Dios. Seguimos adelante, aunque el camino sea agotador y los obstáculos aparezcan en todos lados. Pero la esperanza en Dios nos impulsa a continuar y con el tiempo nos damos cuenta que hemos dado pasos encontrando bendición tras bendición. Para seguir adelante en este camino de fe, descubramos qué santos nos inspiran hoy 19 de mayo. ¡Claro que sí! Ellos son San Ivo, presbítero, San Pedro Celestino, papa, San Adolfo de Arras, obispo, San Crispín de Viterbo, religioso, San Dunstán de Canterbury, obispo, San Teófilo de Corte, presbítero religioso, San Urbano I, papa, Beata Humiliana de Florencia, viuda y terciaria franciscana, Santa María Bernarda Viudla, virgen, Beato Agustín Novelli, presbítero religioso, Beato Juan Bautista Javier Loar, presbítero y mártir, Beato Pedro Wright, presbítero y mártir, y Beato Juan de Santo Domingo Martínez, presbítero y mártir. La historia de hoy es de una religiosa suiza que se santificó dándose generosamente con su comunidad religiosa a la atención de los más necesitados en tierras ecuatorianas y colombianas. Ella es Santa María Bernarda Viudla. La santa se llamaba Verena Viudla. Nació en Auch, Suiza, en 1848. Sus padres se llamaban Enrique y Catalina Viudla. Fue la cuarta de sus hijos y creció en un hogar de humildes y fervorosos campesinos. Dotada de una excelente salud, Verena creció alegre, inteligente, generosa y amante de la naturaleza. A los 7 años comenzó a frecuentar la escuela. En 1860 recibió la primera comunión. La devoción a la Eucaristía formará efectivamente el fundamento de su espiritualidad. Estudió los niveles básicos de enseñanza hasta los 14 años, edad en que empezó a dedicarse a labores domésticas y al trabajo en el campo, experimentando también el afecto por un digno joven del cual se enamoró. Sintiendo la llamada de Dios, supo desprenderse de este compromiso para entregarse completamente a su Señor. En este periodo de su vida se le concedió la gracia de gozar sensiblemente de la presencia de Dios, sintiéndolo muy cercano. Ella misma afirma: explicar este estado del alma a quien no ha experimentado jamás algo semejante es extremadamente difícil, si no es que imposible. Atraída del amor de Dios, a los 18 años entró como postulante en un convento de la región. Comprobado que aquel no era el lugar donde el Señor la llamaba, Verena regresó pronto al seno familiar. El trabajo, la oración, el apostolado en la parroquia mantuvieron vivo en ella el deseo de la vida consagrada. Decía la santa: el Espíritu Santo me enseñó a adorar, alabar, bendecir y dar gracias a Jesús en el tabernáculo, en todo momento, en medio de las labores y en la realidad cotidiana de la vida. El 12 de noviembre de 1867, por sugerencia de su párroco, Verena entró en el monasterio franciscano de María Auxiliadora de Alstaten. El 4 de mayo de 1868, vistió el hábito franciscano, tomando el nombre de Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Y el 4 de octubre de 1869, emitió la profesión religiosa, con el firme propósito de servir al Señor hasta la muerte en la vida contemplativa. Pronto fue electa maestra de novicias y por 3 veces superiora de la comunidad, desempeñando este servicio fraterno por 9 años consecutivos. Su celo y su amor por el reino de Dios la habían preparado para iniciar una nueva experiencia misionera. Por tanto, acogió de buen grado la invitación de Monseñor Pietro Schumacher, obispo de Puerto Viejo, en Ecuador, quien le pidió venir a su diócesis planteándole la precaria situación de su gente. Bernarda reconoció en esa invitación la clara voluntad de Dios que la llamaba a ser anunciadora del Evangelio en aquella lejana tierra.
Superadas las iniciales resistencias del obispo de San Gallo y después de haber obtenido un regular indulto pontificio, el 19 de junio de 1888, Sor María Bernarda y 6 compañeras dejaron el monasterio de Alstaten y partieron para el Ecuador. Solamente la luz de la fe y el celo por el anuncio del Evangelio sostuvieron a las misioneras en la difícil separación del amado monasterio y de las hermanas. En su interior, Bernarda pensaba en el tener que dar vida a una fundación misionera dependiente del monasterio suizo. A su vez, el Señor la hacía fundadora de una nueva congregación religiosa, la de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Recibidas paternalmente por el obispo, este encomendó a María Bernarda la comunidad de Chone, que presentaba un espectáculo desolador por la falta casi absoluta de sacerdotes, la escasa práctica religiosa y por la difundida inmoralidad. Bernarda se hizo toda para todos, poniendo como fundamento de su acción misionera la oración, la pobreza, la fidelidad a la Iglesia y el ejercicio constante de las obras de misericordia. Junto con sus hijas, comenzó un intenso apostolado entre las familias, profundizando en el conocimiento de la lengua y de la cultura del pueblo. No tardaron en madurar los primeros frutos. La vida cristiana de aquella población volvió a florecer como por encanto. También la nueva congregación franciscana creció en número y se fundaron las 2 casas filiales de Santa Ana y de Canoa. Pero también pronto la obra misionera de la Madre Bernarda fue marcada por el misterio de la cruz. Fueron muchos los sufrimientos a los que ella y sus hijas se vieron sometidas. La pobreza absoluta, el clima tórrido, incertidumbres y dificultades de todo tipo, riesgos para la salud y la misma seguridad de vida. Afrontó también incomprensiones de parte de la autoridad eclesiástica y la separación de algunas hermanas de la comunidad, constituidas después en una congregación autónoma, las Franciscanas de la Inmaculada. Bernarda soportó todo con heroica entereza, en silencio, sin defenderse y sin alimentar resentimientos en la confrontación con alguno, perdonando de corazón y orando por aquellos que la hacían sufrir. Como si no fueran suficientes todas estas pruebas, en 1895, una violenta persecución por parte de fuerzas hostiles a la Iglesia obligó a Sor María Bernarda y a sus hermanas a escapar del Ecuador. Sin saber a dónde ir, con 14 hermanas, se dirigió a Bahía, Brasil, de donde prosiguió para Colombia. El grupo estaba aún buscando cuando recibió la invitación de Monseñor Eugenio Bifi para trabajar en su diócesis de Cartagena. Y así, el 2 de agosto de 1895, la fundadora y sus hermanas exiliadas del Ecuador arribaron a Cartagena. Encontraron alojamiento en un ala del hospital femenino llamado comúnmente Obra Pía. El Señor las había conducido a aquel asilo, donde la Madre Bernarda permanecerá hasta el término de su vida. Después de la casa de Cartagena, se llevaron a cabo otras fundaciones, no solo en Colombia, sino en Austria y en Brasil. Con un amor compasivo de auténtica franciscana, estaba encargada de socorrer las necesidades espirituales de los pobres que ella consideró siempre sus predilectos. Decía a las hermanas: abran sus casas para ayudar a los pobres y a los marginados. Prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad. Sus gestos estaban marcados por la ternura y la misericordia. Era muy animosa, clara en sus juicios. Llevar una vida cómoda mientras tantos necesitan un servicio no nos hace felices. En cambio, no crearnos necesidades produce energía, favorece la salud y alarga la vida. La madre guió su congregación por espacio de 30 años. También después de haber renunciado al oficio de superiora general, continuó animando, sobre todo con el ejemplo de su vida, sus palabras y sus escritos. Con fuertes dolores, el 19 de mayo de 1924, en la Obra Pía de Cartagena, llorada por sus hijas, amada y venerada de todos como auténtica santa,
María Bernarda se durmió serenamente en el Señor. Contaba con 76 años de edad, 56 de vida consagrada y 38 de misionera. Su tumba fue pronto meta de peregrinaciones y lugar de oración. Oremos a esta santa que dio muchos de sus mejores frutos de vida cristiana en Colombia. Te bendecimos, Señor, porque has elegido a Santa María Bernarda para hacer presente tu amor misericordioso y cooperar en la extensión de tu reino. Haz que su ejemplo de vida nos ayude a crecer en la bondad y el amor al servicio de los hermanos. Afirma, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Actualmente hay muchas iniciativas de evangelización con los más variados métodos. Pero Santa Bernarda nos enseña que la mejor manera de impactar con nuestro mensaje del Evangelio es simplemente vivir apasionadamente en el amor de Cristo. Compartiendo con Él nuestra vida, realizando nuestras acciones en unión con su amor, transformando nuestras actitudes, reflejando lo que hemos ido aprendiendo de Él cada día. Las personas pueden percibir si vivimos en el amor de Dios y al vernos nos preguntarán cómo vivir esta experiencia. Ojalá que nuestra vida hable más de Cristo que nuestras palabras. Santa Bernarda Butler, ruega por nosotros.